Hola, muy buenas. Les habla Manolo Lama y acompañándome un día más tengo a Paco González. Gracias, Manolo. Espero que podamos disfrutar de un buen encuentro. Bien, vamos ya con el partido. En el terreno de juego ya está el Betis, que tendrá que vérselas con el Deportivo. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. El Deportivo de La Coruña seguro que no piensa más que en ganar hoy, tras el empate que se echó su lado por el partido en el que se enfrentó al Valencia. Hicieron muchas cosas bien, Manolo, aunque quedaran 1-1 y si repiten y son capaces de corregir fallos, lo normal sería que ganaran el partido. Y una decisión que no ha sorprendido a nadie. No tiene sentido insistir con jugadores que luego no dan la talla. Morales. Intentan recuperar el balón. Tiene apoyo por el centro. El balón queda suelto tras esa entrada. Jorge Molina. Xavi Torres. Juan Domínguez. Postiga. El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. El colegiado detiene el juego y cartulina amarilla. Ya me parecía a mí que el árbitro había sido demasiado permisivo con aquella falta. Pacheco. Envía un buen centro hacia el área. Parece Mohamed Ali cómo mete los puños. Ocasión inmejorable. Puede ir dentro. El guardameta rechaza. No está nada contento con ese tiro. El colegiado no ha dudado ni un segundo y ha señalado la falta. Quiere imponer su autoridad desde el principio. Eso es tarjeta amarilla. Morales. Postiga. Juan Domínguez. Chuli. Jorge Molina. Álex Martínez. Mendujani. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. Figueras. Molinero. Nono. Chuli.
La entrada casi lo derriba, pero al final ha sabido mantener el equilibrio. Pacheco. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. Mira, Paco, nuestros compañeros nos repiten la jugada de la tarjeta. No sé tú, Manolo, pero yo lo veo muy claro. Sensacional la salida del guardameta. Morales. Le ha concedido espacio. Atención, que el libre directo es muy peligroso. El portero aborta la falta. ¡Postiga! Paco, ¿sinceramente crees que nos reserva este jugador algo especial para este partido? Es uno de esos delanteros que tan pronto le ves defendiendo como recuperando su posición para presionar la salida del balón del rival. Presiona y lucha por la pelota. ¡Lopo! ¡Morales! Encuentra espacio. Como ha visto el espacio. Prueba fortuna. El balón se va a córner. El centrocampista corta el ataque del rival. Chuli. Nono. Morales. Mendujani. Se sale con la suya. Pacheco. Estaba pegado a la línea de Cali, su compañero le vio perfectamente. Cuenca. La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto. Sale fuera de banda. Chuli. Pacheco. Alex Martínez. Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. ¡Cuidadito con eso! El portero rechaza el balón, sigue en juego. Córner que va a sacar el Betis. ¡Jorge Molina! ¡Qué parado! Vamos a ver hasta cuándo. Segundo córner. Elder Postiga. Mendujani. Morales. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Ha salido saque de puerta. Volvemos a ver el último disparo. No iba nada mal, ¿eh? El guardameta estuvo muy fino. Mendujani. Tiene el punto de mira desviado. El pase se ha ido fuera. Figueras. Xavi Torres. Alex Martínez. Nono. Juan Domínguez. Entra en zona de peligro. El portero ha salido con fuerza y la decisión ha evitado el gol, Paco. Lo ha hecho muy bien, Manolo. Ha estado muy atento y le ha ganado la partida al delantero.
Pase interceptado en el centro del campo. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Le están presionando. Cambia el juego hacia la otra banda. Pacheco. Nono. Jorge Molina. El colegiado deja seguir. Un centro desde ahí por... No pinta nada mal. Falla por poquito. La jugada ha estado a punto de acabar en gol. Xavi Torres. Toca nuevamente. El defensa no puede con él. Puede centrar. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. Pacheco. Mendujani. Y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él. Córner que sacará el Deportivo de La Coruña. Ha estado segurísimo. Molinero. Elder Postiga. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Se escapa del defensa. ¡Atención, atención! Acaba de fallar una oportunidad imperdonable. Jorge Molina. Elder Postiga. Le arrebató el cuero. Jorge Molina. Pacheco. Cuenca. El centro es buenísimo. Ha puesto fin a cualquier ataque. Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, Majo? Majo, vuelven a ofrecernos la repetición de la oportunidad anterior. Molinero. Elder Postiga. Mendujani. Juan Domínguez. Nono. Pacheco. Mendujani. Morales. Qué difícil son de oler esos centros. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero.
Nadie se esperaba que el marcador estuviera empatado al descanso. En efecto, Manolo, las ocasiones... Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. Disputa la posesión. El árbitro indica libre directo. Mendujani. Xavi Torres. Jorge Molina. Cuenca. Nono. Jorge Molina. Sensacional a la hora de devolver. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. Juan Domínguez. Tiene pinta de gol. El árbitro para el juego parece que hay... ¿Algún lesionado, González? Como nadie la echaba afuera, el árbitro ha tomado la decisión correcta. El hombre que se había lesionado ya ha salido y el juego va a reanudarse, Paco. En cuanto el árbitro realice el saque neutral, Manolo. Saque de puerta. Esta ha sido la entrada, mírala bien, Paco. Sí, Manolo, el árbitro saca amarilla y en la repetición parece que acierta. Chuli. Jorge Molina. Ensanchando el campo, se hace daño al contrario. Hay un compañero desmarcado a su derecha. Mendujani. Juan Domínguez. Lo ha bloqueado. Los defensas se reparten los marcadores. Que es para el córner. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Balón dividido y en tierra de nadie. Álex Martínez. Morales. Mendujani. Lopo. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Mendujani. Ley de la ventaja para el Depor. Morales.
Nono. Pacheco. Le están presionando. Figueras. Molinero. Figueras. Chuli. La jugada tiene buena pinta. Juan Domínguez. Black puede llevar peligro. El portero rechaza y el balón sigue en juego. Nono. Saque de banda. El Betis prepara una sustitución de inmediato. Manolo. Nono. Jorge Molina. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. ¡Atención! ¡Qué buena oportunidad! La jugada lleva peligro. Molinero. Vadillo. Puede ser la suya. El defensa está. Lo intenta de volea. El portero consigue echar mano al balón. Juan Domínguez. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Se la juega y despeja con la cabeza. El árbitro señala saque de banda. El cambio estaba cantado, Antonio. ¿Cómo lo has clavado, hermano? El jugador se retira a la caseta para dar entrada a otro compañero. Jorge Molina. Entrada buena, igual a posesión. Mendujani. Esto promete. Desde luego están saliendo valientes, son los únicos que van a por el partido. El jugador recién entrado reparte consignas entre los compañeros, Ruiz. Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. Nono. Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano. Juan Domínguez. Qué gran ocasión para buscar la contra. Qué gran intento. El guardameta rechaza. Fantástica intervención. La jugada llevaba mucho peligro, pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Es su segunda tarjeta amarilla, su equipo se queda con un hombre menos. Qué cernícalo, debería haber tenido más cuidado, ya sabía que tenía una amarilla. Cuidadín, 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 que va a intentar ponerla en el área. Remata de volea, ha bloqueado justo delante de la portería. Vadillo. Desde ahí podría incluso tirar. Nono. Molinero. Álex Martínez. Postiga.
El centro es buenísimo. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Prolonga la jugada con un pase hacia el área. Este córner podría ser una de sus últimas oportunidades para ponerse por delante en el marcador. ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. El portero va a sacar el largo y espera que el equipo suba. Ya no les queda tiempo para muchas sutilezas. Ya solo quedan 5 minutos para deshacer el empate. Peligro sobre la portería rival. Vaya despiste. No había nadie al remate en ese centro. Mira, Paco, nuestros compañeros nos repiten la jugada de la tarjeta. No sé tú, Manolo, pero yo lo veo muy claro. Figueras. ¡Qué gran paradón! El portero está teniendo una actuación impecable y mantiene su portería imbatida. Cuidadín, Paco, que nos pasan un dato nuevo. Míralo. La posesión, Manolo, está muy repartida entre ambos conjuntos. Podría sacar algo positivo de ahí. Elder Postiga. Vadillo. Ahí puede haber una oportunidad. Bonito tacón. Nono. La jugada tiene mucho peligro. Prueba fortuna. Bueno, Paco, el portero ha impedido que veamos el primer gol del encuentro. Lo intenta de volea. El portero desbarata la ocasión y todo sigue como empezó. A ver, micrófono inalámbrico, ayúdame, Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado? Yo diría, por mi experiencia en los terrenos de juego, Manolo, que sufre un tirón muscular. Veremos si puede seguir en el campo. Finalmente se tiene que ir a la ducha. Molinero. Encuentra espacio. Menuda internada. ¡Qué forma de pegar el balón! Este córner podría romper la igualada y dado lo poco que queda bien... Podría... No puede seguir. Hay cambio obligado, Ruiz. Está lesionado, se acaba la faena y por lo tanto no va a poder continuar. Así que no le queda al entrenador otro remedio que cambiarlo. Manolo. ¡Lopa! Bien y le ha faltado muy poco para convertirse en gol. Este córner se produce en los últimos minutos del partido en el marcador igualado. Aprovechamos para ver los córners que se han sacado. Ocasión inmejorable para centrar. Y el centro termina en las manos del arquero. El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota. Llegamos al final de este partido en el que ninguno de los dos equipos ha conseguido marcar. No está mal la forma de acabar la temporada. Los chavales lo han hecho realmente bien. Pero, Paco, no te hayas aburrido soberanamente. No tanto como nuestra audiencia con tus narraciones, Manolo. Ha sido otra temporada apasionante, a pesar de ti.
Esto se ha acabado. Manolo Lama se despide en nombre de todo el equipo y les remito aquí hasta el próximo encuentro.